Bueno, muy bien. Buenos días a todos. La clase del 28 de marzo del 2022. Y miren, la el, el viernes fue el viernes, y sí. el viernes pasado me parece que les mostré eh, la teoría de semitonos y me parece que fui un poco confuso. Este, pensé que me iba a tardar más en lo otro que íbamos a estar haciendo, entonces este, pues tomé el tema que era el que iba a dar, pero este no lo no lo expliqué quizás adecuadamente. Bueno, el caso es que Voy a explicar básicamente lo de qué se trata todo el asunto. Eh, de hecho, es este, esta idea de los semitonos. Eh, se basa eh, en, en que no tenemos impresoras con todos los colores disponibles, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos una impresora con todos los colores disponibles, necesitaríamos 16 millones de tintas, diferentes de cada uno con cada tono de color. Y lo cual, primero, es impráctico, es imposible. ¿Cuánto ocuparía tener 16 millones de botecitos con, con diferentes colores de tintas, por un lado? Y eso, eh, eso no es funcional, ¿no? Entonces, totalmente no tiene sentido. Y en, en blanco y negro, en tonos de grises, ten, bueno, tenemos 256 posibles tonos nada más, pero evidentemente tampoco podemos tener una impresora que tenga 256 tintas con cada tono de gris para pintar el que tenemos. La pregunta es entonces, ¿cómo es que las impresoras modernas se imprimen en tonos de gris? ¿no? Eso sería un poco el asunto, porque si, un, si nosotros vemos eh, el lugar donde se ponen las tintas, tenemos, bueno, muchas veces tenemos en una impresora de inyección de tintas, tenemos los, los botecitos con tinta eh, rojo, verde y azul, y tenemos una que es negra. ¿no? Tenemos cuatro botecitos, básicamente, y si tenemos una impresora que solamente imprime en, tono, en, en blanco y negro en tonos de gris, pues obviamente tenemos solamente una tinta, ¿no? Que es la negra que imprime sobre fondo blanco, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo simulamos esos tonos de gris, cómo hacemos para, para poner los tonos de gris que correspondan, ¿no? eh, Una de las cosas que me gustaría entonces mostrarles es. La idea de los tonos de gris, déjenme ver si tengo aquí el. Ah, mira, aquí tengo. No. No es cierto. ¿Dónde está? Aquí está. Pero dejen que voy a compartir mi pantalla. Y les voy a poner esta imagen que están viendo. Esta imagen es una imagen que tiene diferentes círculos, ¿no? Que son desde. Totalmente blanco a un poquito eh, un punto negro un punto negro más grande uno más grande uno más grande y el hecho de que yo los ponga los vaya juntando cada vez más fíjense que me da hace una especie de gradiente un gradiente es un difuminado no de muy oscuro a muy clarito no esto que están viendo acá lo pueden ver aquí en, en, a la derecha y todavía lo van a ver incluso más este más claro no entonces bueno este esta es la idea de los tonos de gris la, la manera en como funciona es que los tonos de gris lo que hacen eh, este, los semitonos, que son, en realidad son puntos negros. Miren, aquí tengo otra imagen que les puedo mostrar. Y en esta imagen pueden ver, por ejemplo, este es el punto más grande, más negro. Este es un poco menos negro. Este es un poco menos negro. Este es un poco menos negro. Y así sucesivamente hasta que este cuadrito que puse acá es para que se sepa que aquí hay un blanco. Es decir, no hay nada, ¿no? O sea, tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tengo 10 posibles tonos, pero una imagen tiene 256 tonos de gris. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a el tema es así. Voy a cuadricular la imagen, voy a hacer una malla como cuando hace un foto cuando hacemos un mosaico de colores sólidos. Lo voy a pasar a tonos de gris, voy a calcular el promedio de cada regioncita, de cada cuadrito y si está entre 0 y 25, porque tengo 10 tornos y tengo los 156, más o menos entre, entre 0 y 24, voy a poner, por ejemplo, este, el, el más negro. Si es de 25 a 50, por decir algo, pongo el siguiente, de 51 al 75, pongo el siguiente, de 76 a 100, pongo este, del 101 al 124, o a 125, pongo este. Del 126 al 150 pongo este, del, del 151 al 175 pongo este, porque se está poniendo cada vez más blanco el tono, y así sucesivamente hasta que llego al 250 a 255, pues voy a poner el que es el blanco. Entonces, voy a, cada punto que voy poniendo en la pantalla, eh, o sea, cada regioncita que voy haciendo, pues obviamente tiene un tono de gris que representa. 25 posibles tonos de grises. Si yo hiciese eh, más círculos, o sea, en lugar de usar 10, us usara círculos cada vez, o sea, de menor radio, pero no tan eh, este, podría poner, no sé, 25, 30, 40 círculos de diferentes radios hasta llegar al blanco y tendría que poner eh, una, un, una esferita o perdón, un círculo eh, este, donde no habría 25 tonos, a lo mejor habría nada más 10. Entonces la precisión sería mejor. Bueno, otra cosa que este, en esos términos hice, bueno, pues también es usar, eh, eh, usar estos tonos, ¿no? Por ejemplo, usar el, el, el tono blanco, un punto, otro punto, otro punto y otro punto, ¿sí? Esos serían los cuatro, cinco, tendría cinco posibles tonos. Tendría uno, que es el blanco, dos, tres, cuatro y cinco. O bien podría ser otro más, que sería este de acá, ¿no? Poner, bueno, desde, desde luego el blanco, pero, o sea, este, tengo este que es el, un punto, pongo otro al lado. Fíjense que no pongo en diagonal para que cuando los ponga, eh, este, trato de evitar las diagonales de tal manera que si no me, qued, me podría quedar como en algunos puntos, como líneas en diagonal y trato de evitarlas, ¿no? Entonces voy armando. Los, hasta los nueve puntos Entonces aquí tengo nueve puntos Y con el espacio, el blanco, tengo diez ¿No? Entonces fíjense Tengo mi colección de imágenes Sería uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve y diez ¿Ok? Entonces bueno, lo que hice eh, En el programa que escribí Lo que hago es eh, este, Lo siguiente, déjenme ver dónde está El programa Se invitan a... A ver. Torpay Este. Se me tornó. ¿Dónde está? Ah, bueno, déjenme explicarles otra cosa. Bueno, pueden ver acá que yo lo que, lo que hago es lo siguiente. Bueno, en las imágenes que estamos, que de los puntos que estamos viendo, los que tienen, por ejemplo, blanco, un puntito, hasta, hasta cuatro puntitos en total. Que son las imágenes C0, JPEG, C1, JPEG, C2, C3 y C4. Lo que yo hice fue leer cada imagen y encontrar el color promedio que corresponde. Y entonces el color promedio va a ser el siguiente: va a ser, bueno, este 0 no debe estar acá, es 265 265 eh, En realidad es 0 de, de, de rojo, 265 de verde y 265 de azul. O bien tengo 190 rojo, pero debería ser 190, 190, 190, pero no lo es porque no es todo el valor que tengo, que, o sea, no es un cuadrado, es un círculo que tiene un fondo blanco. Entonces me da 190, 190 en rojo y en verde, 146 y en 146, 102, 102 57, 57. Fíjense aquí, por ejemplo, en este de acá, que pongo en, este, en esta imagen que tiene 10, aquí, por ejemplo, yo creo que este está mal. ¿eh? Este debería ser 235, 265, 235, igual, pero bueno. En fin, aquí tengo los tres valores, como son tonos de gris, 84, 84, 84. El blanco es 255, 255, 255. Este es el número de color, pero no lo uso. Pero yo calculo el promedio de color de cada una de estas imagencitas. O sea, ¿cuál es el promedio de, de, este, de este negro con respecto a este blanco? ¿Ok? Entonces, bueno, pues obviamente no me da negro, no me da 0, 0, 0, me da la combinación, la suma, el promedio de todos estos y como son blancos y negros, es un tono de gris y me dan 84, 84, 84, 155, 155, 155, 119, 151, 178. Vean cómo va creciendo hasta que tengo eh, prácticamente el blanco, eh, este es el blanco. Y este es casi el blanco, ¿no? Que es 252, que es un puntito muy delgadito, ¿sí? Y lo hago igual con estos de acá, que son los B1, B2, etcétera, que son, ¿dónde están las imágenes? Este debe ser. Y aquí están las imágenes igual. No, pero esto está mal. Debería ser 265, 265, 265. Bueno, no importa, creo, pero de todas maneras hay que tenerlo presente que me está faltando... Cada vez a haber un 235. Bueno, entonces yo lo que hago es: tengo esa, es, esa colección de imágenes, y ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a tomar el valor de, de una cuadrícula, ¿no? De el, tomo, el tono de gris, voy a hacer mi malla cuadriculada, voy a tomar el tono de gris de, de, de esa región, y voy a ver cuál es el que se acerca más de acuerdo a esa tablita. Como el rojo y el verde y azul es el mismo. Puedo tomar cualquiera de esos y, este, y ya con eso tengo, ¿no? ¿no? No pasa nada. Entonces yo digo, bueno, si tengo un tono 120, voy a poner el punto que corresponde entre 100 a 150, ¿no? Y ahí cabe el 120. Y bueno, una vez que hice eso, pues ya después tengo que hacer el, la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es un programa que lo que hace es desplegar la imagen. Yo lo que hice... Fue para ahorrarme problemas, en lugar de pintar en un canvas directamente, que es lo que podría haber hecho, ¿no? poniendo cada puntito en la pantalla, lo que se me ocurrió es, dije, bueno, pues lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a, este, eh, el mn out, 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 aquí está, lo que voy a hacer es, hice un programa general que dice, bueno, ¿dónde está tu biblioteca de imágenes? Bueno, pues esa está en semitonos, ahí tengo las imágenes, ¿sí? Que voy a usar. Muy bien. Ahora, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué mosaico quieres hacer? Bueno, quiero hacer este que hice el 24 de marzo. Entonces, ahí lo va haciendo. ¿Sí? Y como les digo, podrán ver quizás que parece que hay como diferentes regiones, pero en realidad no hay tales. Son, son, son circulitos que parece que son... El ojo los ve más grises o menos grises. Estamos... Lo que estamos haciendo es de alguna manera, estamos sacando ventaja de que el ojo este, es el que hace la fusión, bueno, el cerebro es el que hace la fusión de lo que ve el ojo, y entonces lo ve como tonos de grises, ¿no? Si yo esta imagen que acabo de armar, la, este, la, 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 la veo, pues es esta que estamos viendo acá, ¿no? Y entonces... Ven, aquí están los puntos, que les digo que eso ya no se ve en círculos, porque obviamente la tarjeta gráfica pues, no, no da para más, ¿sí? Pero esta es la imagen que se ve. Obviamente estoy usando este, los círculos máximo, más grandes, menos grandes, menos grandes, así, pero puedo usar otros, por ejemplo, puedo usar este, ¿sí? Y esto, estos son los que tienen cuatro puntitos, o sea, hasta, hasta lo más cinco puntitos. Entonces, obviamente la resolución de este... Con respecto a esta, ¿no? Pues deja que desear, ¿no? O sea, miren la diferencia. Sí? De... Déjenme aquí, a ver si lo ponemos para acá. Ok, fíjense este contra este, pues este se ve mucho mejor, ¿no? Pero ojo, no hay tonos de grises, todos son puntitos blancos y negros, ¿no? Y si pongo el otro, que tenía, el primero que hice, que fue este, ¿sí? Este es con la otra colección. Y entonces tengo este, este, y acá tengo este otro, ¿no? Entonces, no sé si este es el mismo, a ver. A lo mejor es el mismo. Ah, es el mismo, claro. Entonces es este. Ok. Perdón. Ok. Ok, tengo los tres y como podrán ver, pues tienen, oh, que la canción, este es el 2, este es el tres, no, quiero el 2. ¿por qué no puedo poner el 2? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Ok, como podrán ver, este me parece que se ve mucho mejor, este le faltan como muchos puntitos, este tiene más. Pero es esta matriz de, de 3x3 que queda así, y esto es componer con los círculos más grandes somáticos. Este es el que queda mejor. Esto es básicamente la teoría de semitonos. Y el truco es, es que funciona porque eh, el ojo es el que hace el, la tranza, la trampa, para saber que se vea mejor o se vea peor. O sea, el, el, ojo, el cerebro reconoce y dice: ah, aquí hay como un gris, qué sé yo no, que acá se ve mucho más patito, que acá se ve menos patito. aquí esta es la peor, no? esta tiene cinco valores, nada más. este tiene diez. pero es esta matriz de tres por tres puntos, y este es uno que tiene círculos más grandes o más chicos, no? entonces, esas son, si yo pongo en lugar de diez, pongo veinte circulitos, la, la percepción que voy a tener de esta imagen es mucho mejor todavía que con usando solamente diez, no? Pero entonces tendría que hacer mis circulitos y poner esta colección de imágenes, porque yo lo que voy a sustituir es mi cuadrícula, o sea, voy a generar una cuadrícula con la imagen y voy a ir poniendo pues cuál es el en ese en cada cuadrito de mi imagen voy a ir poniendo uno de estos círculos que están viendo acá, ¿no? Y eso es tratando de simular precisamente un semitono, ¿no? No tonos de blanco y negro. Acuérdense la impresora imprime en, en blanco y negro y no en tonos de gris. Déjenme ver si encuentro. Este. Voy a poner en inglés: half tones. Vamos a ver. Bueno, half tones. Este. Bueno, esta es otra imagen de, half, de tonos de, de los labios aquí. Y ven cómo pone puntitos, ¿no? Y esto también se puede hacer en color, ¿no? Y de hecho se hace en color usando solamente tres tintas, ¿sí? Y combinando los puntos. No lo vamos a hacer nosotros en color, pero fíjense aquí, por ejemplo, este patrón que es con cuadritos, bueno, pues obviamente de muy, de muy pegados a muy claritos, ¿no? Entonces parece que hay tonos de grises, pero no hay nada de eso, ¿no? Quiero ver si encuentro alguna. Esto es lo que usan los periódicos en general para imprimir sus imágenes, pero déjenme decirles que hoy en día muchos mu muchos este, periódicos ya imprimen el, el Reforma creo que imprime todo en color y miren que imprimir en color tiene un problema cuando ustedes imprimen en color tienen que imprimir varias veces con diferentes tintas les digo no van a tener 256 eh, tintas perdón 16 millones de tintas para imprimir en color entonces lo que hay que hacer es combinar las tintas y lo que se hace es imprime la hoja y después se vuelve a imprimir con otra tinta y después se vuelve a imprimir con otra tinta eh, eso primero es como imprimir tres veces ¿sí? porque hay que volver a poner la hoja, ojo lo, las, las, las editoriales de periódicos y demás no imprimen página por página un periódico Sino que tienen unas, unos, este, unos eh, rollos gigantescos de papel donde imprimen no sé cuántas hojas por, o sea, directamente, y después se recortan, pues, ¿no? Pero sin, igual con los libros es igual. Las editoriales no imprimen página por página, imprimen en, en unos pliegos que les caben 16 páginas, dependiendo del tipo de formato que usen, ¿no? Entonces, esas 16 páginas se imprimen, y si es en color vuelven a poner la página y usan otra tinta para imprimir. Y entonces se imprime lo que se ve en color. Entonces, fíjense, aquí, este, aquí pueden ver que cuando ponen diferentes tintas, en este caso este, cian, magenta, eh, negro y amarillo, ¿sí? pueden juntarlas para hacer otros colores. En general se usan tres tintas, ¿no? Puede ser rojo, verde y azul o cian, rojo, este, cian, amarillo y magenta para generar diferentes colores, pero eso significa muchas veces imprimir eh, varias veces sobre el papel, entonces hay que esperar que se seque y volverlo a poner, ¿no? Entonces, la impresión en, en, tonos, de, en tonos de grises, la impresión en color implica como imprimir varias veces. A mí me parece un desperdicio absoluto imprimir en color un periódico, porque el periódico, como decía Borges, eh, este... El, el, el objeto más viejo es el periódico de ayer, ¿no? Y, y, y es desechable prácticamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que imprimir en color es un exceso porque hay que imprimir varias veces. No se pueden imprimir varias tintas al mismo tiempo porque se mancha, ¿no? De hecho, cuando ustedes ven esto, o sea, ustedes cuando ven una imagen, por ejemplo, ven esta imagen. Déjenme ver si la puedo ver acá. Fíjense, esta imagen está hecha con, con puntitos, ¿sí? Con tonos de gris. Pero ustedes la que ven es acá es esta, que se ve bastante bien, ¿no? Pero obviamente lo que pasa es que la matriz de puntitos que usan es muy chiquita, ¿no? También eso influye, ¿no? Si utilizamos este algo un, un, un algún poquito más grande, puntos más grandes, me pueden quedar estos efectos, como patrón de Morá, así se llama. Ese patrón que se ve fatal, ¿no? Y este, y dependiendo de, de, de lo que quieran ustedes poner. Pero estos son los semitonos, y ahí en blanco y negro solamente tenemos que imprimir una vez, no tenemos que pasar varias veces la, la tinta. Pero fíjense, el ojo, esta foto impresa, bueno, se hace chiquita y por eso se imprime así, pero si la hacen en grande, pues obviamente aquí va a ser una imagen muy, muy grandota, ¿no? Si este es nada más el ojo, pues imagínense el tamaño de la imagen, ni siquiera cabe en la pantalla, ¿no? Entonces, hay dos, dos puntos que tenemos que resolver. Primero, es el programa que hace los semitonos, ¿no? Que es, que es este. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Semitonos, semitonos, semitonos. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Este tenemos primero el programa que hace los semitonos, sí. Que este, que precisamente lo que va a hacer es tomar una imagen, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar a Lena. Lena, ahorita les cuento la historia de Lena. Lena, esta chava que están viendo aquí en la pantalla, ¿sí la ven, no? Bueno, esta imagen eh, de Lena. Lena es una modelo de Playboy de los años sesentas, por ahí. Y, este, y unos, unos científicos que estaban haciendo un artículo sobre procesamiento de imágenes, eh, para, para poner los ejemplos, tomaron la imagen de Elena, desde luego, solamente la, la... no la parte donde se ve el trasero, porque está desnuda, ¿no? La chava, sino nada más esta parte, y entonces hicieron su, su, su trabajo, ¿no? Bueno, y este. Y después Playboy los quiso demandar por usar una imagen con derechos de autor, pero eventualmente ya no siguieron con la demanda y permitieron que se usara esta imagen para, este que es la imagen que todo mundo en proceso digital de imágenes usa para hacer sus ejemplos, ¿no? Y esta señora, Lena, no sé qué, 50 años después o 40 años después, la invitaron a un congreso de proceso digital de imágenes porque es pues la imagen más emblemática para procesar. Y ella era la primera sorprendida de que eso hubieran hecho, ¿no? Bueno, fíjense, voy a poner esta imagen y voy a decirle que el tamaño de la cuadrícula, o sea, de cada cuadrito que voy acá, es de, es de 10 por 10, ¿no? Eh, y el resultado es de 20 por 20. Y voy a hacerle, voy a usar imagen 4IDX. Déjenme ver imagen 4, este. Eh... Imagen 4IDX es esta que tiene los valores que son las, los circulitos, creo, ¿no? Entonces vamos a usar la imagen, imagen 4IDX y lo voy a hacer de 10 por 10 para, que, para ver cómo queda procesar. Y le voy a decir que hoy estamos a 28, 3, 22, 0, 1. Ok. Y lo salvo. ¿Ven? Esa es la cuadrícula que está poniendo. Ya quedó. Y ahora fíjense, el resultado de esto, ¿sí? Es este. Eh, 24, 28, ¿no? Lo pusimos, 28. ¿Dónde está el 28? Bueno, a ver. Sort by date. Aquí está. Si yo veo este archivo, este archivo contiene un encabezado que yo puse, estos son 51 por 51 eh, imagencitas. La imagen de cada cuadrito es 10 por 10 y cada imagen final es de 20 por 20. Y después pongo a 3, o sea, cada valor. A 3, a 1, a 2, a 3, a 1, a 2. Bueno, esos son los que tienen 5, entonces. ¿Ok? Voy poniendo a 3, a 1, a 2. Y cuando termino una línea, pongo BR, que es un break para pasar a la siguiente línea. El programa que hice, que es el de semitonos, ¿sí? Manda a llamar. En... Este lo pierdo, ¿no? Está semitonos, 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 bueno. No lo encuentro, ¿cómo no lo encuentro? Ah, claro. Bueno, corro el programa de, de que crea la imagen, selecciono, selecciono la, la colección donde está, está en esta carpeta, y le digo que genera el mosaico y es este de acá. Y como podrán ver, aquí está la imagen. Pero fíjense que usé cuadritos muy grandes, ¿no? Y entonces se ve así la imagen. La voy a guardar nada más para que la vean. Guardar mosaico y la voy a guardar como 28.jpg. Ok, bueno, ya salvé esta imagen, ¿sí? Y ahora voy a hacerlo. Lo que voy a hacer es usar el programa Semitonos otra vez. Este, fíjense, aquí está la imagen que se generó. Vean cómo se ve. si ¿Sí? Vean aquí todavía más chiquita, ¿no? Pero aún así, pues, sí, no, 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 no queda muy bien, ¿no? Entonces, la, la cuadrícula es quizás muy grande. Entonces, voy a hacer la cuadrícula más chica, ¿sí? Y voy a decirle sort by name para buscar el de semitonos, donde está mi programa. Semitonos X, es este. Ok, entonces ahora voy a hacer que sea, por ejemplo, la misma imagen de Elena, así se llama esa chava. Voy a ver la imagen que es de Elena, es Lena, por acá está, aquí está. Fíjense cómo la paso directamente a tonos de grises y ahora le voy a decir que en lugar de 10 por 10 sea de, por ejemplo, 3x3, ¿sí? igual que la imagen final me la genere de 20 por 20 y le voy a decir que procese con la misma imagen, con la misma colección de imágenes. ¿Sí? Entonces le voy a decir que sea 28, 3 y le voy a decir que sea esta la imagen 2. Con la misma colección de imágenes, ¿no? Ahí va, fíjense que se tarda más porque ahora cada cuadrito es más chiquito, ¿sí? Y voy haciendo la imagen este, con, con esos tonos de, de gris que son los circulitos, ¿no? Muy bien, ya quedó. Yo le digo soporte, le digo ejecutar creador de imágenes, mando llamar al programa, selecciono la biblioteca de imágenes que es semitonos, le digo crear fotomosaico y le voy a crear este que acabo de, de hacer. Y se va a tardar más porque tiene más puntitos esta imagen, ¿sí? Porque son más chiquitos, ¿no? Cada puntito corresponde a un cuadrito de 3x3, ¿ok? Y se va a tardar más. Bueno, ahí va. Vean cómo la va haciendo la imagen. Aquí está la parte del sombrero. A lo mejor como ustedes no conocen mucho la imagen, está. Aquí está ya la cara. ¿no? Aquí están los ojos. Se ve aquí grande porque es de 20 por 20 cada puntito, que es de 3 por 3 el original. Pues se ve así. Ahorita que termine, la vamos a salvar y la vamos a ver ya. Completa en una imagen para que vean cómo cambia el, eh, la resolución. Okay, vamos a ver cómo va. Ahí va, ya va a acabar. Ok, y vamos a guardar. Y esta imagen la vamos a poner como JPG. Muy bien, vamos a ver cómo quedó. You sort date. Ok, esta es la imagen, la nueva imagen. Vean, mejoró bastante contra esta, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la diferencia entre estas dos, ¿no? Esta prácticamente no sirve y esta, ya se ve más, ¿no? Ahora fíjense, voy a hacer todavía, este, bueno, voy a moverlo para que vean. Ven cómo son los circulitos más chicos o más grandes, ¿no? Ahora voy a hacer esto, pero voy a poner una imagen con una cuadrícula de 1 por 1. Entonces, cada píxel va a ser un, una, un circulito. Vamos a ver si, si lo logro hacer. Entonces, voy a tomar, voy a poner la imagen otra vez de Elena. Aquí está. Voy a ponerle de uno por uno y que me la haga de 10 por 10 para que no quede tan grande. De 10 por 10. Y le voy a decir que procese la imagen. Y le voy a poner 28, 3. Y le vamos a poner 0, 3. Bueno. Y ahí va. Fíjense lo que se tarda. Porque aquí cada cuadrito es un punto, ¿no? Voy a quitarlo de mostrar avance para que lo haga más rápido. ¿no? Ya ni se ven. Los puntitos, o sea, la cuadrícula que va generando. Vamos a ver cómo lo hace. Ok, ya quedó. Y ahora le digo que ejecute el creador de imágenes. Le digo dónde tengo las imágenes y le voy a decir crear. Y le digo este. Y miren aquí. Obviamente, cada puntito es de 10, es de 3, es de 1 por 1, y cada imagen es de 10 por 10. Y estoy haciendo la imagen, estoy viendo la parte izquierda, voy a ponerme en el centro para que vayan viendo cómo se va creando, ¿no? Y este, este es el efecto de los semitonos, ¿no? Se usa o se usaba con muchísima frecuencia en las, en las editoriales, se, usa, se usó por muchos años en los periódicos, porque les digo, el periódico no tiene que imprimirse en color, eso me parece un, una tontería, no, no hay necesidad. Les digo, el periódico se desecha y es mucho gasto. Ahora, en, este, les voy a contar una historia. En, una vez fui a la cervecería modelo, por el, me invitó un amigo que no sé qué chamba estaba haciendo y me dijo, te voy a mostrar cómo se hacen las etiquetas de, las, de la cerveza modelo, de la cerveza, ¿no? Bueno, son unos como rollos gigantescos, como papel de baño gigante para gigantes, pero que son, pues es papel. Hay papel aluminio, pero en un rollo, ¿han visto el papel aluminio que se compra en las tiendas? Bueno, imagínense un rollo, pero de, como papel de baño, pero para gigantes, o sea, que mide un metro por un metro el tamaño, ¿no? O sea, es una, es una cantidad de papel aluminio impresionante. Y, este, y entonces, la, eh, y tienen varias tintas y demás, y entonces ponen los diferentes, en, en impresoras muy especiales, ponen. El, 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 el papel, este, bueno, los rollos estos gigantescos imprimen millones de etiquetas y las van combinando, a la parte de papel la pegan con la parte del, del, del papel aluminio y bueno, es un costo enorme el hacer esas etiquetas que se pega después a las botellas para que después el, el borracho en cuestión o en el que se toma la cerveza con la uña rompa muchas veces la etiqueta, ¿no? Pero así es el, el fenómeno del capitalismo, ¿no? Se ve mejor una etiqueta así y este y lo que cueste lo va a pagar el usuario, ¿no? Miren aquí, ese es el gorro que tiene la chica esta, Lena. Y bueno, todavía está haciéndola, ¿no? Le cuesta todavía un tra buen trabajo. Vamos a ver cómo va. Ahí va. Vean, ahí va el gorro. Apenas estamos llegando al gorro. Vamos a ver si mi programa aguanta y puede guardar esta imagen. Pero como podrán ver, es una imagen muy, muy grande porque cada píxel... Corresponde a un tono de gris, ¿no? Entonces, pues es una super imagen. Y eso que la puse de de, de, de este, 10 por 10, no de 20 por 20, ¿no? Aquí ya viene, me parece que aquí vienen ya los ojos. Me parece, no sé. Ah, no, todavía no, todavía es, tienen unas como plumas, qué sé yo. Sí, déjenme que les muestro. Bueno, aquí está la imagen de Elena. Bueno, esa es una imagen todavía mejor hecha, ¿no? Fíjense, aquí tiene este, unas como plumas, qué sé yo. Y aquí estamos viendo la imagen, ¿no? Déjenme ver si. Esta se usó con, con, con la matriz de 3x3, ¿no? Y queda bastante bien, como podrán ver, ¿no? Ahorita comparamos contra este. Voy a dejar hasta acá. Sí, y vamos a ver cómo queda. Se tarda, ¿no? Se tarda porque obviamente. Son montones de puntitos. Fíjense la cantidad de puntos que estoy, tengo que hacer, ¿no? Miren, aquí todavía no ha llegado ni a la mitad de la imagen. Pero ahí va, tantita paciencia, ¿no? Ok, mientras mientras le está haciendo alguna duda con respecto a esto. ¿Todo bien? Bueno. Yo les voy a mandar. A ver, aquí hay, alguien ya me escribió algo. Creo que vamos bien. Muy bien, Enrique. Este, yo lo que les voy a mandar es mi colección de, de puntitos, ¿no? Mi, mis tres colecciones para que ustedes las usen. Entonces, si sí necesitan sacar cuál es el tono de gris correspondiente a cada una, a, a cada puntito que quieren poner, porque es el que precisamente van a ustedes modificar, ¿no? Creo que esto ahora sí es el ojo, ¿no? Sí, aquí están ya los ojos, ¿no? Ok. Pues ahí, va, ahí va la imagen, la va creando. Tiene unos ojos de pistola aquí. Nos ve muy feo. Entonces voy a seguir más abajo para que ya no nos moleste. Entonces aquí como podrán ver, eh, de nuevo, ya aquí podemos ver como que parecieran tonos, pero de nuevo es el cerebro el que arma la imagen y la presenta como si fuese tonos de Cristo. ¿no? Entonces a mí sí me parece uno de los efectos más bonitos que tiene y que además es muy útil. Y muchas impresoras usan, sistemas de esta naturaleza. Vamos a ver más adelante otro sistema para pasar de, de eh, impresiones de blanco y negro a que se vean de tonos de gris sin usar semitonos, sino con una matriz de diterización, así se llama, con ditering. Es otra técnica que vamos a usar. Pero, es más, las impresoras caseras modernas de inyección de tinta que utilizan este, que imprimen en blanco y negro, no utilizan tonos de grises, utilizan dithering, que es otra técnica, ¿no? Pero es muy interesante también. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo vamos, acá. A ver si me alcanza, porque a veces el canvas es muy grande y después no me deja guardarlo, ¿no? Entonces vamos a ver si me deja o no me deja guardarlo. Pero ahí va. No le falta mucho, le falta todo esto de acá, ¿no? entonces bueno pues ahí va la imagen no entonces vayan pensando que esa será su siguiente tarea por resolver no ya eh, creo que ya me entregaron algunos la tarea de la, este, de quitar la marca de agua no entonces los que falten este pues vayan eh, vayan aplicándose porque el concurso de la taza es para este viernes o a más tardar el siguiente lunes no lo decidimos el viernes si, o sea, el, el miércoles, el próximo miércoles decidimos si hacemos el concurso de la tasa para ver quién se la gana, el miércoles o lo hacemos hasta el viernes, ¿no? O el lunes de la siguiente semana para que los que no hayan acabado terminen, ¿no? Si alguien eh, encuentra un mejor algoritmo para quitar mejor la marca de agua, pues entonces este, vuelvan a mandar la tarea, ¿no? ¿Sale? Bueno, ya casi ya está por acabar. Según yo, bueno, aquí están los labios, ¿no? Aquí está el hombro, desnudo de la chava. Este, la historia de Elena la puse en, en mi blog. Alguna vez, déjenme que se las muestre. Amorza Blog. Y aquí, Elena. Bueno, aquí tengo diferentes formas. Siempre se usa esta imagen, esta es la imagen en color de Elena. Y aquí está el, el lo voy a poner en el chat. Aquí viene la historia que le digo de Elena, ¿no? Este, se los voy a poner en el chat. Aquí, para que le echen un vistazo. Entonces son de esas historias que ya se convirtieron en, en emblemáticas, ¿no? Aquí está, ya terminó. Es esta la imagen. A ver, vamos a ver. Sí, creo que es esta. La voy a guardar. Y le voy a poner 2303 y JPG. Vamos a ver cómo se ve. A ver si la guarda. A ver si no me marca error. Debe estar guardando, dice que no responde, así le puedo guardar. Es que a veces no le, no le, el canvas no es suficiente. Bueno, voy a quitar esto y vamos a ver. Y vamos a poner acá. ¿Dónde quedó? A ver. Aquí está. Fíjense esta imagen que usa un punto, ¿no? Contra esta y contra esta. ¿No? Entonces fíjense, esta es la que usa. Bueno, ah, esta es otra, este es, es, este, es otra colección de imágenes. Pero aquí tengo esta, aquí tengo esta y aquí tengo esta. Entonces, ¿cuál les gusta más? ¿No? Usando esta, la misma colección de imágenes, ¿no? Esto usando punto por punto, pues bueno, sí se ven estas cosas, pero obviamente esta de acá, pues deja mucho que desear, esta la podemos descartar, no sirve, ¿no? Esta se ve como. no se ve mal, pero quizás esta todavía aguanta un poco más, ¿no? Aún así, la colección de imágenes así, como que deja, deja que desear, ¿no? Entonces, déjenme intentar. Tenemos 10 minutos, déjenme intentar lo mismo con este aquí voy a cerrar este voy a cerrar estos y view, sort by name y voy a volver a correr la imagen, pero voy a usar este déjenme ver cuál voy a usar. Imagen aquí, a ver, ¿este cuál es? Este es A, déjenme ver dónde están las A's. Aquí están. Entonces, las que, la, la colección de imágenes que voy a usar es imagen 4 y de X. ¿Pero es la que está usando o no? A lo mejor es la que está usando. No, ¿cuál le usé? Usé esta de acá, ¿no? Creo que usé esta. A ver, vamos a ver. Ya no sé, ya me confundí, pero ahorita vemos. Ok, imagen 4 es la que está usando, entonces vamos a usar, déjenme ver, imagen 10 es la B, entonces, ah, y esa es la B, estas que son esos puntitos, ¿no? Voy a hacer imagen 10, entonces voy a decirle que cambie el archivo de índice y use imagen 10, ¿no? Entonces ya cambió la colección de imágenes. Entonces ya sabe qué tonos de grises tiene ahí. Y ahora le voy a decir que lea la imagen, la misma de Elena, de una vez, ¿no? Para, para hacer la comparación correcta, ¿no? Y le voy a poner también un puntito, o sea, voy a poner de uno en uno, o sea, un punto, por un punto, perdón, un punto, y acá le voy a poner, le voy a poner de 5 por 5 para que no la haga tan grande, ¿no? Y la voy a procesar. Y le voy a poner 28. Este va a ser cuatro. Voy a poner cuatro. Vamos. Y ahí va. Como está pintando supuestamente cada cuadrito, pero es un puntito, no se ve. Le voy a quitar el mostrar avance para que lo haga más rápido. Ahí va. Siempre pongan en sus programas, en la medida de lo posible, pongan algo que diga lo que está pasando, ¿no? No dejen al usuario ahí morir solo, ¿no? ¿Ok? Y entonces ahora le voy a decir que soporte, que se vaya a soporte, le digo que ponga la, la colección de imágenes donde la tengo, y crear fotomosaico es este. Y como podrán ver, pues como es imágenes muy chiquititas, o sea, cada punto es una matriz de 3x3, ¿no? Ahí la va creando. Y cuando la termina de crear, vamos a ver cómo queda, ¿no? Porque, este... Eh, ¿cómo se llama? Porque. Obviamente aquí es muy grande, ¿no? La vamos a hacer más chiquita, ¿no? Entonces se va a ver este, cómo lo va haciendo. Entonces esperemos que acabe. Cuando daba esta clase en el laboratorio ese, en el la Pan, este, yo eh, la lab, no tenía laptop, tenía una netbook y era la que llevaba. Y este programa era tan lenta la netbook que se tardaba media clase en hacer una imagen, ¿no? Y, este, y después pusieron computadoras ahí, entonces llevaba mi USB y llevaba ya la computadora, ¿no? Pero sí, al principio era así como insufrible, no lo podía, no, no se podía usar, ¿no? Entonces, obviamente, lleva tiempo, ¿no? Se puede hacer probablemente más rápido, ¿no? Pero este, yo soy de la política que primero hay que hacer lo que funcione y después ya hacemos toda la, la tarea de, de que se vea mejor, que se vea más rápido, ¿no? Este, pero primero que funcione, ese es un poco el plan, ¿no? Bueno, tenemos un par de minutos todavía para esto. Díganme entonces, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno. Está intenso. <laughs> Enrique, ¿tú fuiste el que pusiste el otro día que tenías miedo? Bueno, espero que no tengas mucho miedo. Bueno, ya hiciste tu programa de sí, exacto, es más talacha que otra cosa, Abraham. Claro, sí. Es talacha, básicamente, ¿no? Este, Ya hicieron su programa entonces de quitar la marca de agua. Muy bien. Ojo, ¿eh? Ya quité la imagen de la marca de agua. Eso me gustó más. Este, déjenme decirles que, que en la marca de agua, el programa que hicieron solamente sirve para ese tipo de imágenes. Creo que lo comenté en la clase correspondiente, pero se los digo de, de nuevo. La marca de agua se puede quitar en esas imágenes porque la marca de agua está en, un, en color y la imagen es de tonos de grises. Pero si, si el tipo hubiera puesto esos previews en blanco y negro, no se lo hubiera podido quitar nunca. ¿No? O sea, no, hay, no, no es tan fácil, ¿no? Eso, eso podría haber sido complicado. Miren aquí, ya de hecho se está viendo bastante bien la imagen y cuando ya la vean al final. Fíjense, usando esta matriz de tres por tres puntitos, donde cada punto de la pantalla es, este, es una matriz de tres por tres puntitos. Sí, pero si lo haces con Photoshop, Abraham, si quieres quitar la marca de agua con Photoshop, vas a tenerla que quitar a mano. Si no, ¿cómo lo piensas hacer? ¿Sí estoy bien lo que te estoy diciendo? ¿O, o tienes alguna idea? Sí, ah, claro, o sea, tienes que quitarla a mano. Y si la tienes que quitar a mano, bueno, está muy bien. Puedes, a lo mejor puedes quitarla a mano, como yo lo que hice, ¿no? Les mostré este, una imagen que quité a mano, que era este, huella digital. Este, esta imagencita que ven acá, yo le, tenía su marca de agua y yo se la quité a mano, porque era pues mi splash screen, o sea, mi pantalla de presentación del de, programa que había escrito. Entonces, pues me pareció bonita la idea y, y le quité la marca de agua a mano, pero obviamente me llevé media hora quizás, ¿no? Entonces, ahí sí, este, resulta bastante, eh, para una imagen está bien, pero si vas a quitar muchas imágenes, pues obviamente sí tienes un problema, ¿no? O sea, necesitas hacerlo automatizado, ¿no? Y sí se puede, les digo, Google tiene un artículo que no explica muy bien hasta donde entendí. Y la razón es que explican más o menos lo que hicieron, pero no se pasan a los detalles, lo cual me parece un poco raro. Pero al final sugieren qué deben hacer los que tienen negocios de fotografías, que venden fotografías, para, para que no les, no, no les vayan a quitar la marca de agua y usen sus fotografías ilegalmente, ¿no? pero como podrán ver, aquí va. Aguántenme, tenemos tres minutos. Esperemos que acabe. Llevamos más de la mitad, ¿no? Y este... Y obviamente ya aquí se ve bastante bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, si sí medio cierran los ojos o se alejan bastante, me voy a alejar de la pantalla un poco para ver desde lejos. Ya se ve mucho mejor, ¿no? Ya el efecto, ya, ya, ya valió, ya valió el, 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 el boleto, el efecto, ¿no? Pero obviamente, pues lleva su tiempo, ¿no? Porque pues es una imagen muy grande, ¿no? Le hice de 5x5, cinco por cinco, ¿no? Porque 5x5 cinco por cinco cuadritos, cuando además... Cada cuadrito de tres por tres puntitos que estoy poniendo es de un píxel. Entonces, pues obviamente, mientras más chiquita sea mi malla, más mi, la cuadrícula, mientras más chiquita sea, pues obviamente voy a poder poner este eh, más, como se va a ver mejor la imagen, porque la resolución va a cambiar, ¿no? Bueno, ya casi acabamos. No, aguantenme que ya casi acabamos. Pero como podrán ver ya se ve bastante mejor, ¿no? Y eso que estamos viendo la imagen en grande. Dejen que la vean. Miren, por ejemplo aquí, pues ya el sombrero, estos estas líneas, pues en realidad son puntitos blancos y negros, pero ya se empieza a notar cómo que se ve bastante bien. Los ojos se ven bastante mejor, ¿no? Cómo va quedando. Sí, ahí va la boca. ¿Sí? y esto obviamente estas cosas así como zonas que se ven de diferentes tonos bueno así se ven acá pero ya el ojo cuando las ve de lejos ya las ve ya no las ve tan marcadas no entonces bueno pues ese es el plan no entonces si quieren quedar bien con su pareja pues pueden hacer le hacen su programa de semitonos y le ponen un este y ponen su foto y se hacen una camiseta con esto no y ya y son felices por la vida no y quedan bien, ¿no? Este... Ah, tengo... Ok, bueno, aguantemos un par de minutos. No tiene mucha prisa, ¿no? O sea, no tiene que llegar a la siguiente clase, ¿verdad? <laughs> bueno, ahí va, ¿eh? Ya, ya vamos a acabar. Es que se las quiero mostrar completa ya la imagen. Un programa que lo haga con imágenes de... Bueno, eso ya lo vamos a hacer. Ya vamos a hacer eso también. En las siguientes clases. Te estás adelantando, Abraham. Muy bien. Este, este, nosotros hemos, sí, <laughs> ya, ya asustamos a Enrique otra vez. Este, vamos a usar, vamos a hacer, en lugar de usar esta matriz de puntos, vamos a usar la propia imagen para crear imágenes con la propia imagen. Queda muy padre, ya lo van a ver. Pero muy bien, ya, ya, este, estamos haciendo que Enrique no duerma, ¿eh? Del temor. El miedo que le va a causar esto, ¿no? Sí. <laughs> ok. Muy bien. Este, aguántenme tantito, no sean gachos. Ya son las nueve, pero bueno. Ven, se tarda, ¿no? Y eso que tengo una máquina rápida. Tiene, esta máquina tiene, creo que casi cuatro gigas. No sé si 3.81 gigahertz de velocidad. Y tiene 16 gigas de RAM, ¿eh? O sea, es un... máquina tiene seis núcleos o ocho núcleos, algo así. Y este, me la regaló la gente de Intel. Así que este, pues acaba ayudado. No se lo Lo único que hice fue ponerle yo el disco duro. Me regalaron el motherboard, pero yo le puse el gabinete, la memoria, y este, y con eso tuve, ¿no? O sea, estuvo bastante bien. Me fue muy bien. Me regalaron una máquina muy buena. Es un HP. Y este, nomás, tiene, lo único que no me gusta es que tiene un disco duro. Eh, de estado sólido que es con el que arranca de 256 eh, 256 gigas será si sí, 256 gigas que hoy en día no alcanza para nada no entonces pues le puse un disco de un tera y ya más o menos aguanta no pero este bueno ahora sí creo que ya acabó y ahora lo voy a guardar archivo y vamos a ponerle 4 y JPG. Y ahora hay que esperar a que guarde, ¿no? Ya la guardó. Bueno, muy bien, ya está. Y vámonos a. Sort by date. Aquí está la última. Pues me... vean esta con respecto a la anterior, ¿no? Que hicimos. Se ve mejor todavía, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Aguanta o no aguanta? Estamos usando otra colección de imágenes, ¿no? Entonces, pues esta aguantó, pero esta se ve mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, exactamente, Brad, mucho mejor. Bueno, muy bien, ya no les quito más su tiempo. Son las 9.03. Nos vemos el próximo miércoles por acá, ¿vale? Sale, gracias. Este, ahí me mandas el video, por favor.